Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente cortometraje: El último soldado, World of Warcraft. La guerra pone a prueba a Brock Colmillosauro, uno de los soldados más curtidos de la Orden World of Warcraft. Batalla por Azeroth. E cartelera promo Que Eras Folk, promo de la serie original británica Que Eras Folk, creada por Russell T. Davies y emitida por Channel 4. E cartelera cortometraje Líderes de Guerra, la historia de Jaina, World of Warcraft, cortometraje animado ambientado en el universo de World of Warcraft sobre la historia de Jaina Valiente, una archimaga y princesa que sabe lo que conlleva tomar decisiones difíciles. E cartelera un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo Benedict Cumberbatch opina sobre las expectativas de los fans de Marvel. Benedict Cumberbatch opina sobre las expectativas de los fans de Marvel. E cartelera ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente cortometraje El Último Soldado, World of Warcraft. E cartelera 614 promo Que Eras Folk. E cartelera 030 cortometraje Líderes de Guerra, la historia de Jaina, World of Warcraft. E cartelera 445 primer tráiler cinematográfico World of Warcraft, batalla por Azeroth. E cartelera 429 tráiler temporada 2 Sensitive Skin. E cartelera 030 tráiler temporada 1 Sensitive Skin. E cartelera 134 tráiler Loca Academia de Policía. E cartelera 25 tráiler Voz y Atroz. E cartelera 157 tráiler La Raíz del Mal. E cartelera 123 tráiler American Guinea Pig, Book of Cats Sanguare. Cartelera 218 Clear Yucatán Almohadilla 12. Cartelera 038 Teaser Trailer Nativity Rocks. E cartelera 047 Trailer Billion Aire Boy Club. E cartelera 29 La desconcertante entrevista de Tara Reid en la promoción de El Último Sharknado. E cartelera 35 Selena Gómez ofrece un emotivo discurso durante el WDA 2018. E cartelera 030 Don Cheadle reacciona al spoiler de Mark Ruffalo en Vengadores Infinity War. Cartelera 1:52 siguiente Benedict Cumberbatch opina sobre las expectativas de los fans de Marvel, video de cartelera así como su papel de Doctor Strange en el universo cinematográfico de Marvel en el que tiene habilidades y poderes sobrehumanos. Benedict Cumberbatch puede presumir de tener una rara mutación desde su nacimiento. Ya sabemos por qué mueve sus dedos de formas determinadas cuando se mete en el rol de hechicero supremo. Sin embargo, ahora conozcamos la peculiar característica genética. Cumberbatch tiene heterocromía central y parcial, raros padecimientos inofensivos que afectan el color de sus ojos. En su caso, dependiendo del tipo de iluminación del lugar en donde esté, su iris cambia de tono, pasando por azul, verde e inclusive dorado. Esta afección no es tan común entre los humanos. Se hace presente con mayor frecuencia en los gatos y otros animales. El actor está contento con esta peculiaridad, e inclusive ha declarado que su parte favorita del cuerpo son los ojos, ya que, en su opinión, la mirada dice más que las palabras, y con esa característica especial como no sacarle jugo. Supongo que como actor tus ojos son vitales para transmitir cualquier proceso interno de pensamiento o sentimiento, y por eso tengo que agradecer a mi mamá. A Benedict lo veremos próximamente dándole voz al Grinch en la nueva adaptación animada del personaje navideño. También en Avengers 4 poniéndose por tercera vez la capa e interpretando a Doctor Strange, de quien se rumora creó un bucle en el tiempo que les dará ventaja sobre Thanos. Actualmente está en el rodaje de una cinta para la televisión centrada en el Brexit, la estrategia por la cual el Reino Unido salió de la Unión Europea. Así que si alguna vez te has percatado de cómo cambia el matiz de sus ojos en las cintas, no pienses que usa pupilentes, en realidad es así. Más noticias en MSN. Ivonne Montero y otros famosos se despiden de Fabio Melanito. Colapsa estructura en Sogo de Backstreet Boys. Hay 14 heridos.